gracias por sintonizar su programa La Cosa Como Es. Por razones personales, Edith Febles no nos estará acompañando este viernes de febrero, pero tenemos preparado para ustedes un contenido bastante variado que estamos convencidos puede ser de su agrado. Estamos, señores, en el medio del mes de la patria. Como ustedes saben, el mes de la patria es una celebración que cada año conmemora no solo a los patriarcas de la República Dominicana, sino también la lucha independentista. El 26 de enero, día de Duarte, iniciamos las conmemoraciones patrióticas y hoy queremos comentarles acerca de una rendición de cuentas manuscrita que reposa, manuscrita por Duarte, que reposa en los archivos de este país. Es una rendición de cuentas por 1,000 pesos, que en ese entonces, como ustedes se imaginarán, era una suma significativa. Eran 1,000 pesos que fueron entregados a Juan Pablo Duarte para los esfuerzos independentistas. Y él hace una relación de qué hizo con esos 1,000 pesos. Ahí está. Si pudiera producción poner la parte superior, que es la que está transcrita a computadora para que la gente vea. Miren cómo Duarte desglosa la rendición de cuentas. Habla incluso de un aceite que compra, un aceite para cocinar, habla de plátanos, y luego al final dice que gastó de esos 1,000 pesos 827 pesos y que lo demás queda para 173 pesos, quedan para ser devueltos. Es decir, una rendición de cuentas realmente como al día de hoy manda la ley. Así, señores, los padres de la patria no son simple poesía, no son, cuando decimos hay que seguir el ejemplo de compromiso, los padres de la patria, no necesariamente hablamos por hablar, sino que hay ejemplos concretos, en el caso sobre todo de esta rendición de cuentas, de cosas que podemos hacer como país, como gobierno, como Estado, para garantizar una administración de la cosa pública, del erario, verdaderamente transparente, verdaderamente apegada a las normativas vigentes y además que sepa devolver el dinero. ¿Por qué digo devolver el dinero? Hoy por hoy, en el Estado Dominicano hay un tema que parecería una sencillez, pero no lo es. Si una persona en una entidad recibe unos viáticos, por ejemplo, para irse de viaje, esa persona se va de viaje con esos viáticos y resulta que le sobró una parte del dinero. El sistema dominicano no tiene cómo hacer un reingreso de esos viáticos. Es decir, sí tiene formas de hacer el cálculo para la entrega, de hacer la entrega en sí misma, pero no tiene cómo, si sobra dinero, recibirlo por parte de la persona a quien se le entregó esos viáticos. Esos, por ejemplo, 173 pesos que hay ahí en esa rendición de cuentas, si Duarte estuviera vivo hoy, no tiene cómo devolverlo al erario. En el caso de los viáticos, me refiero. Entonces, aquí no solo hay que adaptar el sistema, no solo hay que ser transparente, no solo hay que trabajar el tema de la corrupción, que ya hemos hablado innumerables veces, sino también que tenemos que ver cómo hacemos un esfuerzo para que los mecanismos de manejo del erario en el día a día, los viáticos, la caja chica y demás, puedan garantizar un sistema de reingreso que permita que una parte de ese dinero que de a poquito se va sumando a grandes montos no se pierda. Porque también aquí hay mucha conciencia acerca de los grandes entramados de corrupción. Y naturalmente esos son extremadamente criticables, pero los pequeños desvíos de fondos, son también un problema. Es también dinero del contribuyente que mediante una rendición de cuentas minuciosa y al centavo como la que presentaba Duarte con los esfuerzos independentistas pudiéramos bien evitar y naturalmente contribuiría no solo a la lucha contra la corrupción sino al manejo correcto del erario. Tenemos para ustedes hoy 3 entrevistas. Una con un escritor que analiza la situación dominicana de una manera interesantísima. Vamos a hablar diferentes temas con él. Tenemos también a Mónica Despradel y otras, a Sonia Villanueva y también a Michelle Delance, con quien vamos a hablar de esfuerzos de sus fundaciones y también con temas de temas culturales. Y por último, tenemos al payaso Payamín, que ha hecho un esfuerzo por, desde su plataforma, levantar conciencia acerca del maltrato infantil, entre otros temas de interés. Nos vamos a ir a la pausa y cuando retornemos, esas 3 entrevistas.